Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido venezolana de televisión. Hoy es miércoles 11 de septiembre del año 2013, 40 años del derrocamiento del presidente socialista chileno Salvador Allende, heridas abiertas, como bien lo han dicho intelectuales chilenos, toda esta semana por Telesur, por distintas agencias internacionales de noticias, siguen abiertas las heridas en Chile. Se le rindió homenaje a Salvador Allende, un sentido homenaje en nuestro país, no solamente con el acto que encabezó el vicepresidente Jorge Arreaza en la estatua de Salvador Allende en la Plaza Bolívar, en la Plaza Venezuela, perdón, sino también con la movilización que se hizo desde Plaza Venezuela hasta Puente Yaguno, no solamente para honrar la memoria del presidente Allende, sino también para ratificar la voluntad del pueblo venezolano en contra del fascismo y las denuncias que está haciendo el presidente Nicolás Maduro al respecto. Esta noche nos acompaña Ignacio Ramonet, quien ha estado con el pueblo venezolano en esta conmemoración, porque en realidad no es un festejo, es una conmemoración. Claro. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Necesita mayor presentación porque nuestro pueblo lo conoce ampliamente. Gracias por la invitación. Gracias. Quisiéramos preguntarle en primer lugar sobre esta advertencia que además ha reiterado el presidente Nicolás Maduro el día de hoy en su discurso, que además llevó a todo el país en transmisión conjunta de radio y televisión. ¿Usted ve un rebrote del fascismo en América Latina? Como ese fascismo que conocimos en Europa. No cabe duda de que, primero, el discurso del presidente Maduro hoy ha sido un discurso muy interesante. Primero, porque ha sido un discurso muy pedagógico, muy didáctico, en el que ha recordado las circunstancias del golpe del 11 de septiembre de 1973, y lo que podríamos decir, todo lo que precedió al golpe, porque algunos telespectadores podrían pensar que el golpe fue el 11 de septiembre y antes del golpe no había nada, aquello era una cosa serena y de repente hubo el golpe y cambió el poder. No, durante los 3 años que Salvador Allende estuvo en el poder, hubo un trabajo de desestabilización llevado a cabo por movilizaciones, saboteos de la economía, campañas mediáticas tratando de desacreditar, tratando de reducir el poder de Allende, de desprestigiarlo, decirle que no tenía mayoría, no tenía legitimidad para gobernar, que la Unidad Popular era una fracción, y todo esto saboteando constantemente todo el contexto económico. ¿Se le parece ese contexto al de Venezuela hoy día? Exacto. Entonces, ¿es una copia del perdón? Evidentemente las cosas cambian, estamos a 40 años, pero digamos que las apariencias también son enormes, las similitudes son enormes. Es decir, por una parte allí hubo una campaña mediática muy importante, quizá la primera campaña mediática que condujo a un golpe de Estado en América Latina, llevado a cabo por un periódico que se erigió en cierta medida en la oposición política ideológica de, digamos, de la derecha chilena en Venezuela. Desde que empezó este proceso revolucionario, desde 1999 prácticamente, ha habido una movilización de los medios dominantes en este país para también erigirse en oposición ideológica al proceso. ¿Hay un mercurio o varios mercurios en Venezuela? En Venezuela yo creo que hay varios mercurios, que ya pasaron al acto, digamos, el 11 de abril del 2002, ¿verdad? Tomando la dirección ideológica del golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Pero vemos también los saboteos económicos, vemos los saboteos en materia de electricidad, desabastecimiento, exactamente lo que ocurría contra Allende, las tentativas de atentados, ¿verdad?, que se han denunciado recientemente con pruebas, los saboteos a nivel de la energía, por ejemplo, como se ha demostrado para la refinería de Humay. Entonces, estamos viendo que hay cosas muy semejantes. ¿Cuál es la gran diferencia? Evidentemente, como el presidente Chávez lo había indicado, es que, digamos, la revolución chilena era una revolución desarmada. Esta revolución bolivariana es una revolución pacífica y democrática, pero no está desarmada. Esa es la gran diferencia. Aquí hay una unidad cívico-militar. Y el presidente Maduro lo ha recordado esta tarde para indicar efectivamente que eso es una diferencia fundamental. Pero también para que
la ciudadanía esté consciente de que hay una voluntad de repetir, que no se está solo conmemorando algo histórico del pasado, sino que se está en realidad hablando del presente. La oposición responsabiliza al gobierno, supuesta ineficiencia del gobierno nacional, de lo que usted ha citado, sabotaje eléctrico, problemas con la electricidad, desabastecimiento. ¿Usted qué le diría a quienes ponen en duda la argumentación, los alegatos del presidente Nicolás Maduro? Yo le diría que es exactamente lo que se decía cuando Salvador Allende. Salvador Allende y su gobierno de unidad popular demostraban los saboteos y la oposición decía es la incompetencia. Son incompetentes, no saben gobernar. Efectivamente, no tienen experiencia de gobierno. Nosotros somos eficientes, nosotros tenemos la capacidad porque hemos gobernado durante mucho tiempo este país. Exactamente decían lo mismo. ¿Y qué se demostró después? ¿Qué han demostrado los documentos que en Estados Unidos, los documentos que se han revelado, que se han desclasificado? Que todo esto era una operación absolutamente organizada, en la que la CIA, grandes compañías americanas como la ITT, participaban, el secretario de Estado, Henry Kissinger, participaban en definitiva, la puesta en escena de algo que estaba muy bien organizado con saboteadores, con dirigentes sindicales. La huelga de los camioneros fue muy célebre en Chile, que paralizó todo el abastecimiento del país, los cortes de agua, los cortes de luz, esto era los cortes de carretera que se producían también. Entonces, hay una repetición tan idéntica, ¿verdad? La oposición repite también su papel, su rol, como en una obra de teatro, y dice efectivamente que el gobierno miente cuando dice que es un saboteo. ¿Cuáles son los cambios en ese guión? Porque como usted lo describe, parece un guión aplicado en Chile y ahora aplicado contra nuestro país y otros países de América Latina. Yo pienso que el cambio fundamental es decir, el cambio en esa derecha, en esa posición, ya no de parte de las fuerzas progresistas con la alianza cívico-militar. Yo pienso que la derecha aquí sabe que ya no puede contar con la Fuerza Armada, lo cual le quita la herramienta principal del golpe. El golpe en Chile fue organizado por la derecha, pero en realidad fue el ejército y además asumió el poder el que era un hombre de confianza, por otra parte, de Allende, que era el general Pinochet. Desde el golpe de Estado del 2002, esto aquí es prácticamente inconcebible y por consiguiente es una diferencia muy importante. ¿Qué implica eso? Implica que efectivamente aquí no puede haber, en principio, no puede haber un golpe de Estado militar, no puede ser semejante a lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73. Lo que estamos viendo es una oposición que trata ahora de apostar por una desestabilización y efectivamente trata de ganar elecciones para que esto no sea discutible, o trata de crear unas condiciones tales que le permitan avanzar desde el punto de vista electoral para decir después que el juego electoral ha sido un juego que ha sido trucado, por ejemplo, como lo dijeron después de las elecciones del 14 de abril. ¿Usted le restaría toda credibilidad a la oposición venezolana? Bueno, toda credibilidad depende sobre lo que se expresa, pero cuando, por ejemplo, sobre su accionar político, ¿es honesto, es completamente deshonesto? Como usted yo pienso que cuando la oposición venezolana dice que las elecciones del 14 de abril, los resultados no son los resultados que reflejan lo que ocurrió, sabe perfectamente que está mintiendo. A escala internacional, sabe que está mintiendo, y ha ido a buscar apoyos internacionales, cómplices internacionales, ya sea en organizaciones políticas, ya sea en medios de prensa, radio y televisión. Pero en realidad no ha encontrado un apoyo serio en ninguna parte, ni siquiera los grandes gobiernos conservadores del mundo que han reconocido el resultado y no lo ponen en causa, porque el sistema electoral venezolano es considerado como un sistema que no se puede fácilmente, en todo caso, cambiar, modificar, trucar. Sí, como base en su análisis, no hay elementos militares como para un golpe de Estado. Esa estrategia de desestabilización que usted ve que se está ejecutando, ¿hacia dónde lleva? Lleva probablemente a capturar el poder para que... Claro, mi idea es que una vez, hoy lo ha dicho el presidente Maduro, además, es que una oposición, por ejemplo, que aquí consiga un resultado electoral que le sea favorable en algún momento, en cualquier elección,
no forzosamente le va a permitir gobernar fácilmente. Cuando vemos la estructura sociopolítica de este país, gobernar contra la ciudadanía y en particular contra la mitad del país, la más humilde, por ejemplo, gobernar contra unas fuerzas armadas que globalmente están de acuerdo con el proceso, gobernar contra, digamos, todos los cambios que ha producido esta revolución en 15 años y que de manera indiscutible la oposición desmontaría, cualquiera que sea la promesa que en este momento dice, ¿verdad? Entonces eso no le permitiría fácilmente gobernar este país. Pero la estrategia es la desestabilización, que claro, conduciría a que al hastío, que la gente diga basta, no aguanto más, en un escenario como Nicaragua, por ejemplo. Probablemente la idea es que una parte del electorado chavista se abstenga de votar, por lo menos se abstenga de votar en favor para estas elecciones, de la revolución, por ejemplo las municipales, que pueden ser una opción. Hemos visto que la oposición ha cambiado de discurso durante las semanas y los meses que siguieron las elecciones del 14 de abril. El discurso general era: este gobierno es ilegítimo, no reconocemos lo que hace, manifestaciones, algunas violentas, muertes, etcétera. Luego se pasó a la no violencia, pero con el mismo discurso. Ahora hay como la idea de que se va a apostar por las municipales. Y los saboteos, es decir, el, digamos, perturbarle la vida cotidiana a la mayoría de los ciudadanos, ese es el objetivo actual. El presidente Maduro citaba esta tarde una frase que había dicho el presidente Nixon hablando del Chile de Allende. Hacer chirriar, hacer chillar la economía, ¿verdad? Es exactamente lo que está ocurriendo con los desabastecimientos, con el acaparamiento, que es una de las luchas clásicas de la oposición conservadora contra un gobierno progresista en muchos lugares del mundo. ¿Se está haciendo chillar a Venezuela? Se está haciendo chillar la economía de Venezuela. La economía particular. No cabe duda. Claro, se está haciendo chillar. Muchas personas no encuentran tal o cual producto. Se ha creado esta imagen en el exterior tan humillante, que es un país que no, en el que no hay papel higiénico, por ejemplo. Esa voluntad de humillar al país que se ha llevado a cabo con tanta saña, ¿verdad? Que toda la prensa internacional, adicta en todo caso al poder conservador, ha tratado de desarrollar, es para humillar, para decir: este gobierno no es ni siquiera capaz de producir ese producto tan sencillo e indispensable. Entonces, vemos que aquí hay una voluntad de llevar a cabo este chirrido de la economía para exasperar a los ciudadanos y en particular desesperar a una parte hasta de los partidarios de la revolución. ¿Qué análisis hace como semiólogo, como experto en comunicación, de que uno de los principales objetos que ha sido difícil de alcanzar para la población en los últimos meses sea el papel toalé, el papel higiénico? Evidentemente, la imagen es clarísima, es una voluntad de, ¿cómo diríamos?, de conducir, es como un insulto obsceno a la revolución, ¿verdad? Es la idea de que precisamente ese objeto tan ligado, digamos, a un acto muy tan privado, muy íntimo, ¿verdad?, extenderlo en el mundo entero. Ayer mismo estaba yo conversando con algunos amigos que me decían: fui a Colombia, y cuando dije en un momento que era venezolano, me dijeron: oye, un país donde no hay papel higiénico. Era una manera de la imagen de Venezuela, que ha tenido la imagen de país consumista, de país con relativos medios económicos en términos generales con respecto a otros países latinoamericanos, era una manera de reducir eso, de por eso digo, de humillar al país. Ha habido una voluntad, yo diría hasta perversa, en esa voluntad de atacarse a ese objeto particular, porque faltan otros, o pueden faltar en tal o cual momento otros. En realidad, nunca la ciudadanía venezolana ha consumido y ha tenido tanto acceso al consumo de productos corrientes. Hay que darse cuenta de que en este país actualmente es el país que tiene la tasa de desempleo
más reducida de América Latina, 6% apenas. Es un país en el que el consumo aumenta cada año de 10%, porque todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene sueldo. El sueldo mínimo en Venezuela es el sueldo mínimo más elevado de toda América Latina. Aquí la mayoría de las familias cobran pensiones, tienen acceso gratuito pero a muchos servicios. Pero encontrar el papel higiénico, todo eso se olvida. Claro, claro. Tienen los recursos para hacerlo. Usted dice que tiene un significado muy especial. Claro, porque han acaparado ese producto para hacerlo desaparecer. En esa lógica, ¿qué otros productos podrían intentar acaparar? Hay unos que también hay dificultades para encontrar, como la leche. Probablemente productos de higiene. Por ejemplo, no sé, el jabón... ¿Se hizo en Chile con los productos de higiene personal también? Claro, se ha hecho en otros países también, ¿eh? Se ha hecho en otros países, pero en general son los productos de primera necesidad. El aceite, la harina, eso es lo que escasea porque se acapara. Aunque el gobierno tome medidas para inundar el mercado de esos productos, y aquí hay mecanismos de importación muy poderosos, y el gobierno evidentemente ha hecho y está haciendo todo. ¿Para qué? Porque los recursos existen, por eso está absurdo decir que en este país no hay tal o cual producto. Pero está la voluntad de muchos comerciantes de acapararlo y especular con él, es decir, tratar de guardarlo para venderlo más caro, pero también para sabotear el funcionamiento de la economía y sabotear psicológicamente a los ciudadanos. El lunes en rueda de prensa el presidente Nicolás Maduro decía que había un plan sobre todo para convertir el mes de octubre en una suerte de pesadilla, sobre todo con la guerra psicológica y la imposibilidad de acceder a esos bienes de primera necesidad. ¿Qué impacto tendría en el escenario electoral? Evidentemente. Esta estrategia, especialmente en octubre, a un mes y un poquito más. Yo creo que lo que prevé el presidente Maduro es... Lo ve razonable. Lógico, claro, lógico. En esa lógica, ¿no? Porque, como decíamos antes, la oposición ha cambiado de discurso. Ya no reprocha los resultados del 14 de abril, ahora prepara las elecciones del 8 de diciembre y las prepara con este sistema de desestabilización. Uh-huh. Y probablemente... digamos, la batalla principal se va a dar lugar durante octubre y noviembre, evidentemente, y estaremos el 8 de octubre en vísperas de Navidades, sí, cuando hay consumos específicos, por ejemplo, juguetes, tal o cual alimento que se hace para esa época. Probablemente podemos decir que la oposición va a tratar de hacer que algunos de esos productos no estén en el mercado para crear descontento y evidentemente tratar de influenciar de esa manera el resultado electoral. Este tipo de golpe es un golpe mucho más sofisticado que el del 11 de abril. ¿Sigue siendo golpe, en su opinión? Evidentemente, se trata de un golpe. ¿Qué lo hace más sofisticado? Estar sofisticado porque no interviene la Fuerza Armada, no se bombardea el Palacio Presidencial, no se detiene a los dirigentes políticos democráticos, evidentemente, pero se crea un golpe en cierta medida que avanza a cámara lenta. Recordemos que últimamente han sido derrocados dos gobiernos democráticamente elegidos y progresistas, como el gobierno de Fernando Lugo en Paraguay y el gobierno de Manuel Zelaya en Honduras. Y no fueron golpes del mismo tipo que el de Salvador Allende, el que derrocó a Salvador Allende, sino que fueron golpes constitucionales, es decir, ya golpes de Estado mucho más sofisticados, mucho más políticos que golpes militares, en definitiva, aunque en Honduras los militares tuvieron un papel decisivo. Y en los dos casos también los medios de comunicación prepararon el golpe de Estado, ¿verdad? ¿Usted diría que los medios son la infantería ahora? Los medios son la punta de lanza ideológica de este tipo de golpe sofisticado. Basta con leer ciertos periódicos aquí cada día para decir falta tal producto, descontento en tal lugar. Crean una atmósfera en la que el lector, por ejemplo, que está un poco angustiado, termina terrorizado. No. Porque se trata de crear pánico, miedo en la población, ¿verdad? Esto lo vería, ya en un minuto tenemos que hacer la pausa, pero para cerrar esta parte, ¿esto lo vería como parte de la misma estrategia, del mismo guión contra Allende, continuado? Claro, son las mismas fuerzas conservadoras latinoamericanas que se consideran naturalmente propietarias del país.
herederas ya de la colonia, propietarias de... ¿Cuál es el factor nuevo entonces? El factor nuevo... ¿Como actor? Aquí en ya, Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela. No, en Venezuela. En América Latina. En América Latina esta vez se trata de recuperar este poder. Ha habido estos 15 años con gobiernos progresistas. América Latina es la región en el mundo, aún hoy día, que tiene el mayor número de gobiernos progresistas y gobiernos revolucionarios, algunos de ellos, que están cambiando en medio de un contexto en el que domina el neoliberalismo y las políticas de globalización financiera. Bien, aquí hay una resistencia muy importante. Ese ejemplo no debe, según las fuerzas conservadoras, extenderse ni en América Latina ni sobre todo en el resto del mundo. Y entonces, por consiguiente, conviene acabar con estos ejemplos. Yo pienso que la reacción internacional, y en particular la oposición venezolana, pues vio la muerte del presidente Chávez como una ocasión única. Esto que parecía el presidente Chávez como el protector, sí, ¿verdad? Por su propia iniciativa, por su carácter, por su creatividad política, que parecía efectivamente inexpugnable, de repente le abrió la perspectiva de poder hacerlo. Menos mal que el presidente Maduro se ha mostrado con una integridad, con una honestidad, con una capacidad de hacer frente, y ha demostrado efectivamente que había una continuidad y que la revolución era capaz de resistir a esa embestida. Tenemos que hacer la pausa. Quisiéramos preguntarle al regreso, sin perder de vista que vamos a conversar sobre el libro que hizo sobre el comandante Hugo Chávez, si esta denuncia que hizo el presidente Nicolás Maduro, si usted la comparte, y qué elementos ve que la soportan respecto a que es peor la campaña ahora contra él y contra la revolución bolivariana que la que se hizo contra el comandante Hugo Chávez, que ya es decir, desde 1999. No. Compartimos su opinión al regreso, hacemos una pausa y ya volvemos. Amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe, conversando esta noche con Ignacio Ramonet. Le preguntábamos, digamos, abierta la interrogante. El presidente Nicolás Maduro decía que, en su opinión, la campaña contra él en lo personal y contra el gobierno bolivariano en general era peor que la que había emprendido la derecha contra el comandante Hugo Chávez. ¿Usted compartiría esta afirmación? Yo pienso que sí, que el análisis del presidente Maduro es justo. Primero porque la oposición finalmente le temía al presidente Chávez, que había ganado 17 elecciones y sabía que era muy difícil. Basta con ver, por ejemplo, la campaña de las elecciones del 7 de octubre, el candidato principal de la oposición prácticamente no atacó al presidente Chávez. No fue el caso de las elecciones del 14 de abril, donde al contrario se pasó su campaña atacando. Sí, al presidente Maduro. Personal, al presidente Maduro. Entonces, evidentemente vemos la diferencia. Y hoy día esta campaña que ha empezado ya y que la oposición ha sido la primera en lanzar cuando la necesidad es de gobernar, lo que trata también es de distraer al gobierno, de crearle tantos problemas al gobierno de vida cotidiana, etcétera, que el gobierno no se puede dedicar o tiene menos tiempo para dedicarse a las grandes avenidas del proyecto de transformación social, porque tiene que estar respondiendo a tal o cual problema que surge cada día creado por estas condiciones de sabotaje. Y por consiguiente es una manera de hacer campaña a la vez y también de desestabilizar al gobierno para luego poder decir el gobierno pues no responde a tal o cual necesidad imperativa. Podemos pensar que va a empeorar esta campaña personal contra el presidente Nicolás Maduro. Bueno, lo comenzamos fuera de cámara, de ponerlo como incompetente, como incapaz, como que no puede... Sí, no solo al presidente, sino al gobierno en general, y por definición al conjunto del proceso, porque son los gobernadores, son los alcaldes los que están también acusados de los disfuncionamientos que pueden existir, creados en su mayoría por esta política de, digamos, de desestabilización. Todo país necesita una oposición, y usted lo sabe. Es decir, Venezuela está condenada a no tener una oposición constructiva que pueda ayudar a que el gobierno sea mejor en su ejercicio. El presidente Chávez lo dijo mil veces, que él quería una oposición. Hay que recordar una cosa, porque estamos el 11 de septiembre, ¿verdad? Y conmemorando el 40 aniversario de aquel trágico golpe de Estado contra el gobierno de Unidad Popular en Chile. Desde la caída del gobierno de Salvador Allende, el primer
gobernante revolucionario que llega al poder por las urnas es el presidente Chávez. El presidente Chávez, en 1999, cuando toma posesión de su cargo, es el primer presidente progresista, revolucionario, con un proyecto de transformación social importante que llega al poder mediante las urnas y que va a ser derrocado, afortunadamente por poco tiempo, tres años después, porque todo se vuelve a poner en marcha. Pero el presidente Chávez apostó por la democracia. Apostó, y apostar por la democracia es apostar por la oposición. Es decir, en este país, con estas transformaciones, las vamos a hacer siempre consultando al pueblo. Esto es muy importante porque muchas revoluciones a lo largo del siglo XX se han hecho sin oposición. Sí. Es decir, se han hecho bajo el nombre de la dictadura del proletariado o cosas de estas que ha suprimido la democracia, ¿verdad? Esto es como el valor de la venezolana. Evidentemente, ¿por qué el presidente Chávez decía esta es una revolución bonita? Porque es eso, porque hay libertad de expresión, hay libertad de política, libertad de asociación, aquí hay decenas de partidos políticos, se unen, se desunen, etcétera. Pero muy frecuentemente esta oposición no es responsable, porque tiene constantemente la tentación golpista. Se ve la tentación golpista. La propia noche del 14 de abril, cuando inmediatamente, porque habían obtenido un resultado relativamente importante, se pusieron a asaltar toda una serie de instituciones, asesinar a gente, producir un centenar de heridos. Yo me hallaba, curiosamente, en Telesur la noche del 14 de abril y la sede de Telesur fue asaltada inmediatamente por esta oposición que dice que se queja que no hay libertad de expresión y lo primero que hace, sin ganar las elecciones, ya es atacar un medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, evidentemente, es una oposición muy tentada por el golpismo. ¿Qué la tienta hacia el golpismo? ¿El dinero, es el poder? La tienta, evidentemente. ¿El racismo no soporta que el pueblo gobierne? Todos esos elementos están incluidos, todos los elementos, porque hubo una dimensión racista indiscutible contra el presidente Chávez, absolutamente, pero también el poder, la conquista del poder. Conquistar el poder en Venezuela es conquistar las principales reservas de petróleo y de gas, bueno, las cuartas reservas de gas del mundo y las primeras del petróleo. Eso es enorme desde el punto de vista geopolítico, lo cual quiere decir que no solo es una ambición de la oposición local, sino que también es una ambición de, digamos, potencias extranjeras que no soportan que esa riqueza tan estratégica, tan indispensable, esté hoy al servicio del desarrollo y de la justicia social en Venezuela. ¿Se puede convivir Venezuela con Estados Unidos, puede convivir América Latina con el régimen estadounidense? Bueno, evidentemente que puede convivir en la medida en que los Estados Unidos con respeto, lo respeten, evidentemente, lo que siempre dijo el presidente ¿Cómo Chávez? Calificaría la situación actual de esas relaciones? ¿Son relaciones en tensión, relaciones rotas? Yo diría que el presidente Obama ha decepcionado. El presidente Obama, la elección del presidente Obama representó una enorme esperanza, indiscutiblemente, ¿verdad? Estamos en el país, hace poco se ha conmemorado el asesinato de Martin Luther King, ¿verdad? Entonces, la idea de que ese país haya podido elegir a un presidente afroamericano, evidentemente es indiscutiblemente algo muy importante. Y además, este presidente afroamericano era un presidente que se presentaba como pacífico, le dieron el Premio Nobel de la Paz. Se presentaba como un jurista, que es un jurista, profesor de derecho, y un jurista muy exigente desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos, y prometiendo cerrar el penal de Guantánamo. Y hoy día, digamos, 5 años después de su elección, podemos decir que no ha cumplido su promesa, no ha cerrado el penal de Guantánamo, no ha restablecido, no ha suprimido el bloqueo contra Cuba, no ha impedido 2 golpes de Estado en América Latina que yo citaba antes, en Honduras y Paraguay, durante su mandato. ¿No puede haber entonces una relación de confianza con Estados Unidos por parte de América Latina? Digamos que si hay una relación de respeto ya sería bien. La confianza viene después. Claro. Primero el respeto, ¿hay respeto la ahora? Igualdad,
Bueno, no podemos decirlo porque estamos en un momento, por ejemplo, en que mañana puede haber una intervención militar nueva. Ya hubo lo de Irak, ya hubo lo de Afganistán. Pensábamos que este gobierno hecho de pacifistas no se embarcaría en una nueva guerra. Ya hubo la guerra de Libia el año pasado. Y entonces, y estamos en la víspera de un, esperemos que no, pero de un posible, de una posible intervención. Entonces, evidentemente yo no creo que se pueda hablar de confianza, ni creo que se pueda hablar por el momento de una relación constructiva. Estados Unidos tiene que dar la prueba de que quiere respetar a las naciones, en particular latinoamericanas, que ha avasallado durante un siglo. ¿Y esa prueba cuál sería? Y con eso cerramos para pasar al libro, que se nos va el tiempo. ¿Cuál sería? Yo creo que la mejor prueba, sencillamente, es bueno, pues este respeto que se le está pidiendo. Por ejemplo, la prueba fundamental, digamos, la prueba de fuego fundamental es levantar el bloqueo de Cuba. El día que Estados Unidos, gobierno estadounidense, levante el bloqueo de Cuba, restablezca unas relaciones normales de respeto y de igualdad con Cuba, ese es el test. A partir de ese acto, podemos decir, estamos en una nueva fase y con ese gobierno de Estados Unidos se puede establecer una relación de igualdad y de respeto, pero constructiva, porque es el interés de los Estados Unidos y es el interés del conjunto de los estados de América Latina. Veremos quién pasa esa prueba de fuego. Hablemos del libro. El libro fue presentado en Barinas con el presidente Nicolás Maduro, con el hermano del comandante Chávez, con toda la familia del comandante Hugo Chávez. Quisiéramos preguntarle, en el tiempo que tengamos y hasta donde lleguemos, fueron 3 años de trabajo continuo con el comandante Chávez. Continuos no podemos decir, pero 3 años. La idea, yo le propuse al presidente, él había leído con mucho interés el libro que yo hice de conversaciones con Fidel Castro, que se llama 100 horas con Fidel o Biografía a dos voces. Y le había gustado mucho el libro. Y yo entonces le propuse que hiciésemos lo mismo, precisamente para responder a la campaña, cosa que no hemos dicho antes, a la campaña que se llevó a cabo a escala internacional contra el presidente Chávez. El presidente Chávez es así, fue un dirigente adorado por su pueblo, evidentemente, pero también odiosamente atacado por la oposición venezolana y por muchos medios internacionales. Y era tremendamente injusto esos ataques, porque el presidente Chávez, todos sabemos que era un hombre extremadamente humano y que todo su proyecto era un proyecto de amor hacia el pueblo, ¿verdad? Pues lo que quería era desarrollar, sacar al pueblo de la pobreza, de la injusticia en la que estuvo tanto tiempo. Entonces, el proyecto era de hacer un libro sobre la primera parte de su vida, antes de que él hubiese asumido Chávez el poder. Chávez antes de Chávez, exactamente. Entonces, realmente el proyecto le interesó y se consagró a eso cada vez que nos veíamos para trabajar. La idea era hacer un libro. ¿Cuántas horas de trabajo tuvieron en conjunto? Digamos, yo pienso que es un libro que ha necesitado unas 200 horas de trabajo. ¿Juntos ambos? Juntos ambos, absolutamente. En el libro hay una decena de fotografías que nos muestran en diferentes escenarios, desde Barinas, que era el estado donde él nació, Sabaneta, su pueblo, hasta el Palacio de Miraflores, pasando por otros lugares donde hemos trabajado juntos, con toda la documentación que él había reunido, porque la idea era hacerlo cronológicamente, para también que nos explicara él el milagro de ser Chávez, cómo se fabrica Chávez, ¿verdad? Cómo un niño nacido en un pueblito del lejano oeste venezolano, en una familia extremadamente humilde. Chávez fue extremadamente pobre, era un niño, todo el mundo lo sabe, que vendía dulces por la calle, un niño trabajador, en una familia criado por su abuela con su hermano Adán, ¿verdad? Y cómo ese niñito de ese ambiente tan modesto llega a presidente de la República, y no solo a presidente de la República. Chávez es, en mi opinión, el venezolano más importante desde Bolívar. El hombre que transforma el latinoamericano más importante desde Fidel Castro. El hombre que transforma la política y la geopolítica de América Latina. ¿De dónde le viene a él esa inspiración? ¿Cómo se construye? Por eso digo yo, ¿cómo se fabrica? ¿Y cómo se fabricó Chávez? Bueno, pues Chávez se fabrica primero todas esas 200 horas con el comandante. Con una inmensa fidelidad hacia su infancia de niño pobre. Una inmensa fidelidad hacia él. Como decía él, yo fui un niño pobre
pero fui un niño muy feliz, porque tuve todo el amor de su abuela, el amor de su madre, sí, de su padre, de sus hermanos. Y esto es muy importante. Y por otra parte también, en ese pueblito, él entendió el mundo, porque era un pueblito pequeñito, Sabaneta, pero en ese pueblo había comunidades, italianos, portugueses, españoles, ucranianos, etc. Y por otra parte también había ricos y pobres. Los ricos vivían abajo de la ciudad, los pobres arriba. Los ricos vivían en casas de piedra, ellos vivían en casas tradicionales de bahareque y de palma. Y entonces el niño empezó a entender la complejidad del mundo, empezó a entender también la historia, porque la historia se la contaba oralmente su abuela u otras personas. Por aquí pasó Bolívar. En Sabaneta hay un árbol, un gran árbol, un samaruco, donde se dice que Bolívar se había sentado allí. Y Chávez siempre fue un vecino de Bolívar, pero también pasó Ezequiel Zamora y personas de su propia familia habían ido con Ezequiel Zamora, participaron en la batalla de las Queseras del Medio. Luego él descendía también de Maisanta, un guerrillero contra la dictadura de Gómez. Entonces, todo eso le venía de su entorno familiar. En ese pueblito en el que vivió sin moverse durante los 10 primeros años de su vida, se forma una especie de visión, de cosmovisión del mundo, en el que empieza a entender muchas cosas. Y luego también está la idea de que a la vez él es un niño excelente estudiante, el mejor alumno de su escuela primaria, el mejor alumno de su liceo, luego será el mejor cadete de la Academia Militar, pero a la vez él es un autodidacta, lee por su cuenta, se informa por su cuenta, se compra enciclopedias, lee enciclopedias, las aprende casi de memoria, historietas, cultura popular. Se reúne con viejos dirigentes de izquierda. Más tarde, Luis Tirado, ya como cuando es pequeñito, él va a ver el cine mexicano, por ejemplo, que era un cine de después de la Revolución Mexicana, donde había héroes y villanos, justicieros, y eso le apasionaba. Entonces, un hombre que aprende las canciones románticas, era un gran creador. Su primera vocación fue ser pintor. Era capaz de pensar lo impensable, por eso, por ese aspecto artista. Cuando vemos cómo él crea conceptos, por ejemplo, el ALBA, el Petrocaribe, cosas que no se le ocurren a un político normal, porque cualquier político, por muy bueno que sea... ¿Qué diferenciaba él de los políticos normales, en su opinión? ¿Quién? ¿Qué diferenciaba el comandante? Bueno, pues esto en particular, la capacidad de imaginar, la capacidad, como un artista, la capacidad de imaginar, no de hacer mejor lo que otros hacían, porque hacer mejor es hacer lo mismo, pero hacer otra cosa que él era capaz de imaginar. Y entonces ese aspecto, ¿verdad?, de imaginación política aplicado a un proyecto de justicia social, integrarse en la trayectoria de los grandes líderes, Bolívar, Ezequiel Zamora, evidentemente Sucre, bueno, Simón Rodríguez, pero también Che Guevara, obviamente. Y entonces, y también la Revolución Cubana, Fidel Castro, su relación con Fidel, todo esto hace que efectivamente el presidente Chávez tiene una formación que ya cuando él llega a la academia, finalmente él iba buscando otra cosa, iba buscando, quería ser jugador de béisbol, todo el mundo lo sabe, y en realidad él dice, desde el primer día me gustó la academia, porque ahí encuentra él su vocación política, encuentra el patriotismo venezolano, la historia de Venezuela. Era un hombre profundamente, yo diría, orgulloso de ser venezolano. Sabía la grandeza de este país, el país que liberó a casi toda América Latina. Y esto, él, para él era sumamente importante. Tenía este orgullo, no en el sentido nacionalista, sino en el sentido patriótico. Él decía, el nacionalismo es detestar a los otros países. Sí, el patriotismo es amar a su país. Y efectivamente, esto era Chávez, el hombre que amaba a su país, y cuando decía país era su pueblo, y quería que fuese mejor, que no viviese marginalizado. Y al mismo tiempo, evidentemente, como todo bolivariano, decir su país era también decir América Latina. Y como él citaba a Martí, patria, patria es humanidad, ¿verdad? Como nos lo enseñó Fidel Castro y José Martín. ¿El libro fue editado por Badel Hermanos? Sí, el libro lo edita una editorial privada, sí, venezolana,
que es Badella Hermanos, y lo habíamos hablado con él, que él tenía mucho respeto por la editorial Badella, sí, y por don Manuel Badella, porque no, en la época en que él estaba en la oposición, hacía su campaña electoral, Badella era también un militante, sí, que ayudó a publicar muchos dirigentes de la oposición venezolana. Es una editorial con una larga tradición de valentía política, de audacia política. Se nos terminó el tiempo, pero nos vamos a repreguntarle. ¿Viene la segunda parte? ¿Hasta aquí termina su historia con el comandante Chávez? Bueno, en realidad esta es la primera vida que el presidente quería que se conociera. Que él, aunque muchas personas creen conocer la primera vida de Chávez, cuando lean este libro verán que, digamos, las tres cuartas partes de lo que hay en este libro lo ignoraba todo el mundo, porque era algo muy personal y que él no había, por pudor, revelado hasta ahora. Por consiguiente, era algo, él quería dejar ese testimonio para la historia. Sobre todo las últimas conversaciones que tuvimos cuando él ya estaba enfermo, quería absolutamente que este libro saliera lo más rápidamente posible. No lo pudimos sacar mientras él vivía, desgraciadamente, pero en todo caso la realización del libro es el cumplimiento de su deseo profundo, entregarle su testimonio, su autorretrato al pueblo venezolano. Y la segunda vida, pues ya veremos si tratamos de escribirla. ¿La va a escribir? Trataremos. Entendemos que sí. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas bienvenido gracias, siempre. Vanessa, gracias. Nosotros despedimos a Ignacio Ramonet y por supuesto que después de este comentario hay que salir corriendo a buscar el libro para leerlo. Seguro. De verdad, muchas gracias por compartirlo con todo nuestro pueblo. Nosotros ponemos punto final a nuestro Contragolpe por la noche de hoy. Agradecemos a todo el equipo de Venezolana de Televisión. Gracias también a todas y todos ustedes. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana.